el puente creo que debería llamarse Marina Wiseman porque ella realmente tendió un puente para muchas profesionales, arquitectas como yo y como otras, a poder vernos dentro de la profesión, pero también entender que podemos proponer otras miradas que son sumamente válidas y que es necesario también retomar la perspectiva local, poder repuntar también como la historia, entender la historia y su preservación como una forma también de entender a dónde estamos y hacia dónde vamos. Entonces, no solo desde lo profesional como arquitecta, sino también como persona, ¿no? Creo que como sociedad nos enseña mucho también entender el patrimonio y la ciudad que estamos transitando para poder proponer, proyectar, transformar, conservar y preservar también eso.